esas autoridades mentirosas. No es posible que año tras año se lleven a sus bolsillos más de 12.600.000 sobres. Hoy día tenía que ser la ratificación de la sentencia al señor gobernador, aquí en la región Junín. La suerte está de su lado. La audiencia programada para hoy a las 4 de la tarde para la lectura de sentencia contra el gobernador regional Ángel Uchupaico fue suspendida. La nueva fecha ha sido programada para el 10 de noviembre. ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Por qué se ha suspendido y se ha dado una nueva fecha? ¿Qué es lo que ha pasado? No, ya hemos dicho que eso se da por la resolución que emite la misma sala reprogramando la audiencia para el 10 de noviembre debido a que han aceptado la inhibición del señor González. ¿Y eso se puede dar, esta inhibición? Bueno, en realidad nosotros hemos sido de la idea de que hemos sido del argumento de que no se acepte la inhibición, ¿no? Ya era última hora, faltando pocos días para que se dé la sentencia. Y esto también no nos conviene debido a que mañana empieza la huelga del Poder Judicial. La novela continúa en su siguiente capítulo con la nueva reprogramación de sentencia en una fecha que todos los peruanos estarán a la expectativa de un encuentro con Perú y Nueva Zelanda el 10 de noviembre. ¿Qué se está dando una reprogramación para cuándo? Es para el 10 de noviembre. En noviembre tenemos entendido incluso que va a haber un encuentro de Perú con Nueva Zelanda. Ah, sí, claro. No, van a estar distraídos, van a estar evocados, enfocados con el deporte y esta audiencia que nosotros tenemos. Bueno, me parece que es a guisa de mundial un repechaje en la discusión de los abogados. No sé si es una pura coincidencia, esperemos que no. La población, al margen de todo, seguramente va a estar atento a lo que ocurre, en la audiencia, de lo que pase en esta audiencia de segunda instancia, ¿no? Que se va a dar. Sin embargo, esta fecha será también una especie de repechaje para las defensas de ambos personajes en este proceso que llevan desde la denuncia de Ángel Uchupaico en el 2016 por amenazas de muerte. Esperemos que este 10 de noviembre, nueva fecha impuesta por este Poder Judicial, se tome en serio estas cosas y dejen de estar con vaivenes ante la población. Porque esto no beneficia a nadie, no beneficia al pobre, al ciudadano de a pie, Sheila. Esto beneficia a la corrupción. Esto fortalece al narcotraficante, al corrupto, al ladrón. Esta situación que hoy en día vivimos aquí en el Poder Judicial de Junín no hace bien a la democracia. Como se recuerda este caso cuestionado, el juez Mario González tenía un hijo trabajando en el gobierno regional, por lo que presentó una solicitud de inhibición debido a lo revelado por los medios de comunicación. En ese sentido, la sala decidió suspender la lectura de sentencia hasta encontrar su reemplazo. El día de mañana entran en huelga el Poder Judicial. ¿Eso qué quiere decir? De que una vez más el Poder Judicial está protegiendo a una mafia corrupta presidida por el Ángel Uchupaico Canchumani. Yo soy de Chupaca y vengo acá presente a elevar mi protesta porque el alcalde Chupaca en reiteradas veces ha frustrado su sentencia y justamente estos malos jueces que hoy día se ha inhibido González Ubaldo Solís siempre lo ha protegido.